Bueno, cordial saludo a todos. Mi nombre es Diego Alejandro Maya Acevedo, docente de música del Colegio Los Naranjos IED. A continuación voy a explicar sobre el taller que deben realizar los estudiantes en su casa y hacer un pequeño video tutorial y facilitar algunas herramientas que pueden ser muy útiles para el aprendizaje musical en sus casas con los grados de los niños de grado segundo. Entonces, a continuación voy a explicar los criterios que vamos a estar trabajando para este primer taller del segundo periodo. El contenido habla de pentagrama y melodías sencillas. El criterio valorativo dice: conoce la clave de sol, el pentagrama y la ubicación de las notas en el mismo, demostrándolo en el folder pedagógico. Usa una canción sobre la escala para aprendizaje vocal de memoria, perdón. Entonces, teniendo en cuenta esto, voy a hacer la explicación del taller como tal. Primero vamos a conocer el pentagrama. La idea de este taller es poder conocer las notas en el pentagrama, poderlas ubicar, darle el nombre, conocer la clave de sol y bueno, reforzar el dibujo del pentagrama. Todo este taller trata de elementos muy prácticos de escritura y de memorización mediante la escritura. Para comenzar, aquí podemos ver el pentagrama musical. ¿Qué es el pentagrama? Es la primera pregunta. Entonces, el pentagrama es una notación musical en donde nosotros podemos ubicar tanto las figuras musicales como las notas, los signos y símbolos para poder leer e interpretar la música, poderla leerla o escribirla como tal. El pentagrama es el lienzo que usa el pintor para plasmar su obra gráfica, pues el pentagrama es el lienzo para que el músico pueda escribir su inspiración musical o pueda leer la inspiración musical de otros. Está conformada por cinco líneas. Entonces aquí vemos varios pentagramas. Están por recuadros, como podemos ver acá. Entonces tenemos cinco líneas. Las contamos de abajo hacia arriba. Entonces acá contamos la primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea y quinta línea. Hay una línea adicional que es acá en el pentagrama. Pueden haber líneas adicionales según la necesidad, si hay notas mucho más agudas o notas mucho más graves. Aquí quiero invitarlos a que también utilicen este portal que se llama aprendomusica.com. Aprendomusica.com, que es donde ustedes pueden aprender por medio de juegos diferentes notaciones musicales. Obviamente, pues aquí habla de notación de flauta, de ritmo, de pentagrama, de ubicación de notas, reconocimiento de notas. Pueden encontrar muchísimas cosas acá, pero sin embargo, solo vamos a trabajar por ahora algunas de ellas. Si usted quiere cacharrearle, como dicen por ahí, lo puede hacer, pero inicialmente vamos a trabajar solamente una. Y una de esas notaciones es aprendo notas, que es esta. ¿Cómo así aprendo notas? O memorizar las notas también. Aprendo notas, los van a lanzar a este recuadro, en donde usted va a practicar las notas en el pentagrama. Puede practicar de a dos notas, de a tres notas, de a cuatro, la escala completa que son 7 notas en total. Ponemos aquí en escala y te van a aparecer do, si, la, sol, fa, mi, re y do. Aquí ya nos ubican las notas que nosotros debemos aprender en el pentagrama: do, si, la, sol, fa, mi, re, do. O la escala derecha sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do, etc. Acá el primer do que podemos ver, que es el do bajito,
Vemos la línea adicional en este gráfico, ¿sí? Así como está aquí en el taller. El do está con la línea adicional y pues lo rellenamos con un círculo para saber que es do. La siguiente nota, que es antes de la primera línea del pentagrama, primera línea completa, antes se encuentra la nota re. Pues aquí podemos ver en el gráfico el punto que es la nota re. Luego aparece una primera línea. Esta es la primera línea del pentagrama, la que está en la parte baja. La nota que esté en esa línea se denomina, aquí podemos observar, se denomina mi. Luego aparece el primer espacio del pentagrama. Este es el primer espacio. La nota que podemos ver ahí es fa, como muestra el gráfico acá, fa. Luego aquí podemos ver, después del fa, una nota sobre la segunda línea del pentagrama que corresponde a la nota sol. Aquí está la nota sol. Posteriormente, vamos al segundo espacio del pentagrama, acá como señala la flechita, y esa nota en el segundo espacio sería la. Aquí lo podemos ver. Luego aparece una nota en la línea, en la tercera línea del pentagrama. Esa tercera línea es la nota si. Entonces acá podemos ver la nota si y vuelve a repetirse la escala musical, sino que más aguda, más alta. Entonces tenemos acá el tercer espacio del pentagrama y tenemos pues la nota do, como muestra en esta grafía. Si yo quiero seguir colocando notas, es decir, aquí no está marcado, pero si yo quiero identificar la cuarta línea del pentagrama, que es esta, ¿qué nota sería? Pues sigo con la escala musical. Teníamos antes do y después de do sigue re. Entonces aquí en esta línea ubicamos re. En el cuarto espacio del pentagrama, después de re sigue la nota mi. Y en la línea, en la última línea del pentagrama, pues después de mi sigue la nota fa. Ahí para completar todo el pentagrama. Por ahora tenemos pues la escala de do. La primera parte de la escala de do. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Aquí la tenemos en forma descendente. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Importante tener en cuenta que el pentagrama penta viene de 5 grama de grafía o de línea inclusive. Entonces aquí podemos ver en el pentagrama que en total tiene 5 líneas de forma horizontal completas. Esta que tiene el do de acá es una línea adicional, se llama así. Pero el pentagrama solito estaría con las 5 líneas, contando de abajo hacia arriba, 1, 2, 3, 4 y 5, y 4 espacios. Un espacio, dos espacios, tres, cuatro espacios. Cada una, pues, es una nota como tal. Entonces eso en cuanto al pentagrama musical, aquí lo vemos en el taller, que hace referencia al pentagrama musical. Hay una pregunta que es, ¿qué es pentagrama musical? Deben resolverlo en su taller y ubicar las notas en el pentagrama. Entonces aquí tenemos el pentagrama vacío, aquí aparece otro símbolo que se llama clave de sol, que es importante porque nos da la ubicación de notas en el pentagrama. Más adelante, pues, usted aprenderá a hacerlo, que es importante que lo pueda aprender y practicar el niño en casa. Y aquí tenemos el pentagrama. La idea es ubicar las notas en el pentagrama. Entonces acá tenemos la guía. La idea es memorizar la guía, utilizar este medio interactivo, para que después, sin ayuda de nada, sino de su cabeza, de su memoria, pues usted pueda ubicar las notas en el pentagrama. Acá solo están las 5 líneas del pentagrama, pero hay que adicionarle una para esta nota que es do. Entonces ahí pueden ubicar las notas en el pentagrama el niño. Y acá hay otra, están las figuras. La idea es que usted las tome
y pueda ubicar las notas, ya están marcadas, entonces darle el nombre. Ah, esta es re, este es mi, este es fa, este es si, este es la. Entonces abajito ubican el nombre de las notas según lo que está en la grafía. Luego aparece la clave de sol, que es un símbolo que nos permite ubicar las notas musicales. La idea de la clave de sol, que hay una pequeña guía para que usted trace y pues haga el símbolo como tal. Sí, acá está la guía, inclusive acá en la parte interactiva usted lo puede buscar, dibuja la clave de sol, en donde, si la volvemos a cargar acá, aquí aparece la clave, la idea es con el mouse seguir la línea, también para que usted lo pueda estudiar de forma interactiva. Vamos a pintarlo aquí y aquí lo puedo dibujar. Obviamente es más complicado en el mouse, pero la idea es que usted lo haga varias veces, el chico en casa, para que pueda dibujar la figura. Listo, ahí apareció la clave, es importante para que lo pueda hacer y ubicar en el pentagrama como tal. Aquí está también una grafía para que el niño repase las líneas con color rojo, para que empiece a memorizar las cinco líneas del pentagrama. Y aquí dice colorea con distinto color cada uno de los cuatro espacios del pentagrama. Es decir, aquí no van a colorear la línea, sino va a colorear los espacios. 1, 2, 3, 4. Para que el niño sepa que cada línea es una nota y cada espacio es otra nota. Hay que tener en cuenta tanto la línea como el espacio del pentagrama, que se lee de abajo hacia arriba. Entonces este es el taller que deben realizar los chicos. Primero, pues conocer el pentagrama, poder ubicar las notas, la clave de sol y reforzar en el diseño de la clave, del símbolo de la clave manualmente, y reforzar en los espacios y líneas del pentagrama para tener en cuenta. Entonces esa es la actividad que deben realizar en este taller. Fecha de entrega de aquí al... Aunque ustedes tienen plazo hasta el 3 de abril, lo ideal es que a más tardar, por favor, en lo posible, miércoles 1 de abril, en caso de música. Si no alcanzan, sino hasta el 3, pues no hay problema hasta el 3. La idea es poder calificar esto con tiempo y pues darle las notas a sus niños como tal. Entonces eso es eso. Dios me les bendiga. La idea es que ellos empiecen a aprender de a poquitos las figuras musicales y lo puedan interpretar con la flauta, ya con la escala completa, que en talleres posteriores les estaré escribiendo para que lo practiquen en casa. Dios me les bendiga muchísimo. En la caja de comentarios del video, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, lo pueden hacer. Allí mismo les podré responder. En caso de que necesiten alguna aclaración específica de algo. Muchísimas gracias, les doy a todos. Dios me les bendiga. Un abrazo fuerte y así quedamos con nuestro tutorial. Muchas bendiciones.